un minuto, una cosa in realtà, vale? Hai acceso? Sì. Vale, entonces, buenos días y bienvenidos a todos. Me gustaría, antes que empezar, agradecer a la Cámara para la invitación y para la oportunidad y para compartir esta charla sobre un tema hoy en día muy interesante. Hoy hablaremos de implantaciones de placa fotovoltaica. Es un tema muy de actualidad con los precios de la energía que se están volviendo locos en estos días. Entonces, antes que empezar, me gustaría también decir algo sobre Enérgica, muy rápido, solo así para que sepáis quién te contará lo que veremos junto sobre el tema de las implantaciones fotovoltaicas. Enérgica es una empresa de consultoría en el sector de la energía. Llevamos más de 25 años trabajando en este sector en Italia y poco más de 2 años en España. Ofrecemos servicios de asesoramiento y ingeniería, siempre en el sector de la energía, para ayudar a las empresas a reducir los gastos de energía. Y contamos con expertos de gestión de la energía. Los ingenieros de Enérgica son reconocidos por SECEM, que es una ente de certificación a nivel europeo, y también somos una empresa reconocida como ESE, es decir, Empresa de Servicios Energéticos. ¿Y qué más? Pueden darle para loco. Hoy, como decimos, hablaremos sobre el tema de cómo reducir más que el precio, el consumo, ya que el gasto de la energía está compuesto por 2 componentes fundamentales. Es decir, el precio específico que cada empresa va a pagar para el suministro y el consumo. Pero cuando los precios no se pueden manejar más porque no se pueden reducir, se puede manejar, por supuesto, el consumo.
Y lo que haremos hoy será hablar de cómo gestionar el consumo más que el precio. Hay que decir que cuando los precios son altos, por cada kilovatios que vamos a ahorrar, vamos a aumentar el ahorro complexivo del gasto de energía. Bueno, aquí podéis ver los argumentos. Hablaremos de energía renovable, que es que se entiende cuando hablamos de energía renovable. Veremos cómo se componen las centrales fotovoltaicas y, sobre todo, nos gustaría ver algunos ejemplos de implantaciones realizadas. Y al final, importante es aunque todavía la comprobación y el rendimiento de las centrales. Al final veremos ejemplos de intervenciones y sobre todo de cómo restauración, porque las implantaciones fotovoltaicas tienen necesidad de mantenimiento y de gestión para que siempre sean eficientes. Muy bien. Y empezaremos viendo los precios de la energía hoy en día en España. Y ahora dejo la palabra a mi compañera Chiara, que tiene muchísimas experiencias durante los últimos años. Yo creo que realizó más de 100, más o menos, proyectos de implantaciones fotovoltaicas. También me gustaría que cualquier cosa, cualquier pregunta, que la charla sea un poco interactiva entre nosotros. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, siempre podéis hacer preguntas. Yo también haré preguntas a Chiara durante la presentación. Entonces, Chiara, dejo Bueno, a ti. gracias Paolo. Y empezamos, como dijo Paolo, viendo un poco la tendencia de los precios de la energía eléctrica y también del gas, porque tenemos que entender bien por qué hoy es muy conveniente pensar y evaluar una planta fotovoltaica como un'altra planta di fuente rinnovabile. Entonces, aquí podemos ver un gráfico que nos muestra la tendencia del precio de electricidad en los últimos 12 meses y se ve que ahora, porque es un gráfico del lunes pasado, tenemos un precio en bolsa alrededor de 200 euros megavatio hora, que ha sido bastante constante en los últimos meses, pero aquí se ve un pico muy alto, ¿no? Donde para un periodo tenemos 600 euros megavatio hora. Y tenemos que tener en cuenta, però, che nel corso dell'anno 2020, con la pandemia, per esempio, il prezzo era 33,96 euro megavatio ora. Entonces, ahora en la bolsa tenemos precios muy altos, ¿no? Y precios muy altos significa que hacer una planta que puede producir energía, entonces el consumidor puede autoconsumar esta energía producida, es más conveniente que hace algunos años, ¿no? Esa es la tendencia de la energía eléctrica. Eso es el precio del gas. Y es importante tener en cuenta también el precio del gas. ¿Por qué? Porque algunas implantaciones podría ser evaluar de cambiar algunas implantaciones, por ejemplo, para la calefacción, que ahora consuma gas y después con una planta fotovoltaica podemos cambiar la implantación y, por ejemplo, con una bomba de calor. Entonces, seguramente sería más conveniente que continuar a consumar gas, que como hemos visto con todo lo que pasa ahora, tiene precios muy, muy volátiles, ¿no? Es un poco peligroso ser dependiente del precio del gas. Entonces, empezamos viendo lo que se entiende como energía renovable, ¿no?
energías renovables son las fuentes de energía derivadas de recursos naturales que tienen una que se regeneran en un tiempo limitado, en un tiempo que es parecido a la vida humana también. Y una energía renovable se dice también sostenible cuando la tasa de regeneración es la misma o igual a la tasa de consumo, a la tasa de uso. Entonces podemos decir que el sol es una energía renovable y también es sostenible. Tenemos muchas ventajas para las energías renovables. Claro, no afectan el medio ambiente, todos lo sabemos, y es muy importante, pero también nos permiten de producir energía a bajo coste y también cerca del punto de consumo. En esta manera podemos ahorrar todas las pérdidas que tenemos en la red de transporte de la energía, porque cuando vamos a transportar energía siempre hay pérdidas que pueden ser muy altas, ¿no? Entonces, con la energía renovable no afectamos el medio ambiente, pero vamos a ahorrar. Antes que ver en el detalle cómo se compone una planta fotovoltaica, vamos a ver un poco cuáles son las modalidades de conexión a la red y dónde está el ahorro de una planta de producción, ¿no? Entonces, hay instalaciones en autoconsumo sin excedentes. ¿Qué significa? Se trata de instalaciones fotovoltaicas, por ejemplo, donde son instalaciones en autoconsumo. Entonces, la energía producida está consumida da parte del consumidor. Pero no, la planta no puede ceder energía, inyectar energía a la red. Y estas plantas tienen un sistema que se llama sistema antivertido, que no permite la inyección de la energía a la red. Entonces, en esta configuración, el ahorro solo es el autoconsumo, la falta de compra desde la red. Compro menos energía de la red y puedo ahorrar. Entonces, tenemos una otra tipología de instalaciones donde la planta está conectada a la red con excedentes. En esta configuración es posible la inyección de energía a la red, ¿vale? Y la energía inyectada a la red puede ser valorizada económicamente en maneras diferentes, con acogida a compensación o sin compensación. ¿Cosa es la compensación? La compensación es que la energía inyectada a la red está valorizada a un precio que es el precio variable de bolsa, pero un poco más bajo, porque naturalmente la comercializadora tiene su ganancia, ¿no? Pero en este caso la ventaja es que el ahorro, tenemos que añadir al ahorro del autoconsumo también la valorización económica de la energía compensada. Y la tenemos directamente en la factura. Entonces, al final del periodo de facturación, en la factura, vemos todas las componentes para la energía que vamos a comprar desde la red y una voz que es negativa, que es por la compensación. Aquí explico cómo funciona la compensación. Pero no es posible para todas las plantas, porque para acceder al régimen de compensación tenemos que tener una planta generadora de fuente renovable, como la fotovoltaica, y también una potencia de la planta menor de 100 kW. Entonces es para las plantas medio-pequeña, no para las plantas grandes industriales. Si no hay la posibilidad de acogida a compensación, podemos vender la energía. Si la energía inyectada a la red, cuando es posible, cuando el distribuidor nos dice que es posible inyectar la energía, porque no siempre es posible, depende de las características de la red en el lugar donde vamos a hacer la planta,
La energía inyectada puede ser vendida a mercado libre como la que vamos a comprar. La comercializadora que hace con nosotros un contrato para la compra de la energía puede hacer un contrato también para la venta. Sí. Sí. Son dos temas, porque tenemos que evaluar las características técnicas de la red para inyectar energía, porque no en todos los lugares se puede inyectar. Eso es un tema técnico y lo vamos a ver con el distribuidor de zona. Y después las ventas de la energía es una actividad en mercado libre. Entonces, yo como consumidor puedo hacer un contrato con un proveedor, Naturgy, Endesa, para que me compra la mi energía y después la puedo vender. Sí, entonces, un otro caso es si soy una empresa que tengo que hacer la producción de energía, ¿no? Con grandes plantas, no sé, 1 megawatt, 10 megawatt, ahora tengo que constituirme, se dice, como empresa de ventas de la energía, ¿no? De producción y ventas. Y escribirme al registro de la empresas de ventas. Hay que dar de alta sí, como productor. Como productor. Muy bien. Ahora vemos en el detalle cómo es una central fotovoltaica, una planta de producción fotovoltaica. Antes que todo, como todos sabemos, la fotovoltaica produce energía directamente de la energía solar, ¿no? Y disfruta, sí, aprovechando de las propiedades del silicio que con el sol puede producir, insomma, corriente eléctrica. Tenemos muchas ventajas con la planta fotovoltaica porque naturalmente ausencia de emisiones contaminantes, que es muy importante, pero ahorro también del combustible fósil. Y ahora tenemos también una fiabilidad muy alta porque las plantas producen para 25 años o más. Y los gastos de mantenimiento son mínimos y el sistema también es modular. Entonces, ahora puedo hacer una planta de 100 kilovatios y si mañana mi necesidad de compra de energía va a subir, puedo añadir una nueva sección de la planta. Claro, algunas desventajas son que tenemos el sol durante el día, ¿no? Durante la noche eso no hay. Y también es una fuente variable. Pero en algunas plantas podemos instalar batería para almacenar, sí, la energía y después consumir energía renovable también durante la noche. Y respecto a otra energía renovable, tiene necesidad de un mayor espacio, porque, por ejemplo, algunas plantas de cogeneración renovable en el mismo espacio pueden hacer una potencia muy alta. Cara, tengo yo una pregunta sí, sobre este tema. O sea, es decir, estamos hablando de implantaciones fotovoltaicas desde hace muchos años. Sí. Pero, ¿qué tal ha sido durante los últimos años la tecnología? ¿Se ha cambiado, se ha vuelto mejor? Sí. ¿O nada ha cambiado durante los años? Sí, ahora la tecnología nos permite de producir más energía a paridad de espacio. Sería decir que los paneles, no sé, los paneles del año 2010, 2009, tenían un rendimiento, que es el reporte entre la energía solar y la corriente producida, del 10-12%.
ahora, los paneles de ahora pueden tener un rendimiento también alrededor del 22, 23. Entonces es casi el doble. Con el mismo espacio, significa que con el mismo espacio podemos hacer el doble de la potencia, ¿no? Más Entonces, o menos. Entonces, este dato sobre la superficie que hemos visto un poco como inconveniente respecto a las implantaciones, está un poco mejorando en el tiempo. Sí, es correcto. Absolutamente sí, totalmente. Y una otra cosa importante en la tecnología son los inversores. Y después vemos cosa sirven los inversores, pero ahora hay algunos inversores que nos permiten de ahorrar en las instalaciones. Podemos instalar menos cuadros eléctricos, menos interruptores, porque ya los inversores hacen algunas actividades que antes hacemos con cuadros, interruptores, cables. Entonces, también eso baja la inversión inicial, el coste de la planta, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo es un esquema de una central fotovoltaica. Naturalmente empieza con los paneles, ¿no? Que son los generadores, toman energía desde el sol y la transforman en una corriente eléctrica, que es una corriente continua. El inversor que está aquí, después de los paneles, transforma la corriente eléctrica desde corriente continua en alternada. La corriente alternada es la energía eléctrica que todos nosotros consumamos para todos los equipos, las maquinarias. Entonces, para ser consumida, la corriente tiene que ser transformada y lo hace el inversor. El inversor tiene una actividad muy importante, que, ¿por qué? Tiene la regula la planta porque trabaja al máximo rendimiento. Porque tiene una lógica interna que regula la corriente y el voltaje de los paneles. Es muy importante. Ahora que hay un mundo que ya viene con los inversores. Sí. ¿Esto es bueno para instalaciones grandes de 500 megavatios? Sí. Es bueno cuando tenemos paneles que tienen un orientamiento, no sé cómo se dice, orientamiento diferente. Porque si hay todos los paneles con el mismo orientamiento, el inversor hace la búsqueda del máximo rendimiento para todos los paneles iguales. Pero si tengo orientamiento sur, norte, ¿no? Tengo la necesidad de un número de inversores que pueden ser también 10, 15, entonces puede ser conveniente poner un inversor para cada panel o dos paneles. Y además, yo diría, si hay una implantación donde hay zona sombrada. Sí, sí. ¿Sí? El costo. Sí, el coste sube mucho, mucho. Con optimizadores de potencia, que son los inversores cerca de los paneles, el coste sube de un 20-30%. Sí. Sí, sí. Por eso siempre hay que evaluar muy bien el sitio, el lugar. Y cada vez hay que tomar decisiones sobre el hecho de cómo subdividir las diferentes secciones de la implantación. Pero creo lo veremos en un ejemplo. Sí, ¿no? Después. No. Uh-huh. Entonces, los paneles, los inversores, solitamente tenemos un medidor de la energía producida para tener bajo control, ¿no?, la producción de la planta. Y después tenemos los usuarios conectados a la planta y después el contador de la distribuidora y después la red eléctrica. Bueno, cuando queremos evaluar
una planta fotovoltaica, ¿dónde se empieza? ¿Mm? Y ahora vamos a ver juntos cuál es el proceso, ¿no?, para llegar a la realización de una planta fotovoltaica. Entonces, se empieza con un estudio de factibilidad, que es un proyecto mínimo donde se hace el dimensionamiento aproximado de la planta, y se hace también un análisis del coste y de los beneficios que se puede tener con la planta fotovoltaica, y también un análisis de los instrumentos de financiación o incentivos. Y el objetivo, ¿cuál es de un estudio de factibilidad? Es determinar si la planta fotovoltaica, la realización de la planta fotovoltaica, tiene una sostenibilidad técnico-económica, ¿no? Se conviene instalar una fotovoltaica. El dimensionamiento empieza con un estudio sobre la planimetría del techo de la planta cubierta para llegar al número de paneles que podemos instalar y después a la potencia. Y sigue con un análisis muy importante, que es el análisis de los consumos del usuario y la energía que puede producir la planta. Aquí vemos un gráfico que es muy importante. Este gráfico nos muestra las curvas de carga del consumo del usuario. ¿Cosas son? Son los consumos horarios. Y son consumos que se pueden descargar desde el sitio del distribuidor o del proveedor. Entonces, aquí en el eje de abscisas vamos a ver todas las horas del mes de marzo. En el eje de ordenadas vemos la potencia eléctrica. Y el gráfico verde nos muestra el consumo del sitio, cada hora. Esta era una empresa muy grande, entonces el consumo es muy grande. Pero si se ve, el gráfico azul, un poco más pequeño, es la producción de la planta fotovoltaica. Ora cada hora, la estima de la producción de la planta fotovoltaica se puede hacer con los datos del meteo, ¿no? que se puede descargar desde un sitio de la Unión Europea que se llama PVGIS. Tienen datos de todos los lugares, los países europeos. Entonces, ahora cada hora hacemos una comparación entre el consumo horario y la producción de la planta. Vamos a ver en esta manera cuánto es hora por hora el autoconsumo, porque como hemos visto antes, el autoconsumo es el real ahorro. Que tenemos que hacerlo para todos los meses del año, porque esto, por ejemplo, es marzo, pero si vamos a ver agosto, naturalmente la fotovoltaica en agosto va a producir más y tenemos el consumo del sitio que es más bajo porque la empresa tiene vacaciones. Entonces, mes cada mes y hora cada hora vamos a ver cuánto es el autoconsumo. ¿Por qué? Como resumen, después tenemos la cantidad de kilovatio hora de autoconsumo, que en este caso en los gráficos se ve en azul, y la cantidad que se puede inyectar a la red, en este caso podemos inyectar a la red, que es en rojo. Por esta planta era el 74% de la producción, autoconsumo el 26% como inyección. Estos datos son importantes para hacer la evaluación económica, porque nosotros tenemos una estima del coste para macro área, ¿no? Para los paneles, los inversores, los cables, la instalación, y llegamos a un precio final de la planta. Después tenemos en cuenta el ahorro como falta de compra desde la red y también como ventas o como compensación, en este caso ventas porque es una planta grande, y podemos llegar a un tiempo de retorno de la inversión, que en este caso es 6,2. Lo que tenemos que decir es que una factibilidad del año pasado, me parece, entonces con un precio de la energía un poco más bajo, ahora en nuestros estudios de factibilidad vemos también un tiempo de retorno muy,
un poco más rápido que esto, más bajo, alrededor de 5 años, más o menos. Vale. Entonces, aquí también tendría una pregunta, Yara. ¿Por qué? Bueno, por lo que veo, el tiempo de retorno de la inversión no es tan largo, pero tampoco rápido. Hablamos de 5, 6 años. Pero lo que veo en este ejemplo es un hecho para mí muy importante, ya que estamos hablando de una inversión no tan baja. Estamos hablando de casi 200 mil euros. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿pero qué pasa si un cliente no puede hacer una inversión? Es decir, por cada empresa puede ser que la empresa prefiera hacer inversiones en el sector de actividad más que en una implantación fotovoltaica o en maquinarias o cualquier otras cosas. Entonces, ¿hay posibilidades desde un punto de vista financiero para los clientes interesados en las implantaciones? Sí, muy buena pregunta. La posibilidad es que hay empresas que se llaman ESCOP, que es un acrónimo por OS en España, sí. Que pueden hacer la inversión y realizar la planta fotovoltaica para una empresa sobre el techo y después vender la energía producida a la empresa con un precio que seguramente siempre es más bajo que la red. Entonces, así, el cliente final no tiene que hacer la inversión, pero pronto puede disfrutar, puede aprovechar del ahorro respecto al precio de la red. ¿Cómo va a cambiar más o menos? Imagino que por cada caso hay que hacer una propuesta, una evaluación personalizada. Claro. Imagino. Pero, más o menos, ¿cómo puede cambiar el tiempo de retorno de la inversión por lo que se refiere por parte del cliente? Por parte del cliente, muchas veces no hay inversión inicial. Entonces, pronto el cliente va a ahorrar sobre el costo de la energía. Lo que puede cambiar es la duración del contrato, porque vemos contrato que aquí se llaman PPA, ¿no? Contrato que tienen una duración de 10 años, 15 o 20 años. Y lo que puede cambiar también es el precio, porque algunas empresas hacen un precio fijo, ¿no? Un precio fijo si la duración es 10 años máximo. Si no, el precio se conecta al andamiento de la bolsa. Vale, entonces, si bien entiendo, el cliente no tiene que hacer inversiones desde pronto. Sí. Pero el contrato va a ser un poco más largo entre el cliente y la S. Sí. ¿Y qué pasa al final del contrato por parte del cliente? Al final del contrato, la propiedad de la planta pasa al cliente y casi siempre a costo cero. Algunos contratos, si el cliente quiere terminar el contrato antes que el término, puede comprar la planta fotovoltaica con un coste que está determinado al empiezo del contrato. Pero la ventaja para el cliente es que después del término del contrato la planta continúa a producir porque hoy los paneles tienen garantía de 25 años, pero pueden producir algunos paneles hasta 30 años. Entonces es una ventaja para el cliente. Vale, entonces el cliente empieza ahorrando desde pronto, pero sigue ahorrando después del final del contrato con la S. Claro. Vale. Muy bien. Muy bien. Continuamos. Vamos ahora, sí. Después del estudio de factibilidad hemos dimensionado la planta como potencia.
y tenemos la necesidad de hacer un diseño preciso donde vamos a respetar todas las normas técnicas y hacemos el cálculo, las planimetrías, el esquema eléctrico y con todas las características de la planta, ¿no? Eso es un ejemplo de la planimetría donde se ve la disposición de los paneles y también los cables en verde, los cables en corriente continua y en rojo los cables en corriente alternada y el posicionamiento de los inversores y de los cuadros. También eso es un ejemplo del esquema eléctrico porque es muy importante también la conexión entre los paneles y los inversores, por lo que hemos visto prima, porque el inversor tiene la capacidad de regular el rendimiento, entonces tenemos que dividir la planta en área, en grupos de paneles y conectar a un inversor paneles que tienen un orientamiento igual o muy parecido. Aquí un otro ejemplo de eso, porque los paneles están conectados en cadenas, ¿no? Y cada cadena conecta paneles igual y con el mismo orientamiento que van al mismo inversor. Y en el proyecto, en el diseño, vamos a ver todas las características necesarias. Y volviendo a la pregunta de antes, ¿sí? Si hay zonas sombradas, tienes que subdividir mucho más las diferentes áreas y añadir inversores. Un otro tema técnico en la registración del seminario y la transmisión online, entonces empezamos de nuevo desde esta slide. Estábamos hablando de las características importantes que tenemos que evaluar en fase de diseño. Y una otra cosa muy importante es elegir la posición del inversores respecto a los paneles, porque sería siempre mejor poner los inversores muy, muy cerca de los paneles, porque el trato de transporte de energía eléctrica desde los paneles hasta los inversores es en corriente continua. Y en corriente continua tenemos más pérdidas que en corriente alternada. Entonces, si tenemos los inversores muy cerca de los paneles, podemos bajar las pérdidas. Muy bien. Después del diseño hay un'altra fase molto importante che è la supervisione della costruzione della planta. Se hace por parte del director de obra, que es una figura profesional que tiene bajo control la realización de la planta y puede controlar que los trabajos son conforme a lo que es previsto en el proyecto, en el diseño. Al final de la construcción de la planta tenemos también una contabilidad del trabajo, que es una acción donde vamos a registrar todas las obras y también el coste de las obras realizadas en frente a lo que habíamos pensado en fase de diseño. Bueno, ahora hacemos un ejemplo de una planta realizada y empezamos desde el estudio de factibilidad. En esta planta tenemos dos partes, dos secciones, una sobre un techo, el techo 1 con 289 kW y el techo 2 con una potencia de más o menos 83 kW. Esto en fase de estudio de factibilidad. Una potencia total de 373 y una evaluación del coste de la inversión inicial de 358 mil euros y un coste del proyecto, del diseño, de más o menos 20 mil euros.
Entonces, paralelamente al estudio de factibilidad, el cliente recibió una oferta del su instalador de confianza que tenía más o menos un precio, una evaluación del precio del coste de la planta muy parecido, de 350.000 euros. Pero después hemos desarrollado el diseño preciso de la planta y en fase de diseño vimos que hay espacio sobre la cubierta para más potencia, para poner un poco más de paneles, 1114 paneles, para una potencia total de 445 kilowatt. Entonces, sobre este dimensionamiento del proyecto, el instalador de confianza hizo una oferta de 320.000 euros. Pero al final, el cliente firmó una oferta de un otro instalador para una inversión inicial total de 256.000 euros. Entonces, si tenemos en cuenta también el coste del proyecto, que es 21.000 euros, el ahorro economico del cliente con este proceso de desarrollo de la planta fotovoltaica es más o menos alrededor de 40.000 euros. Entonces, el diseño, si vamos a hacer muy bien el diseño, podemos respetar todas las normas y las características técnicas para realizar una planta que sea eficiente y produce más energía que posible. Pero también hay una posibilidad de ahorro muy importante del cliente en la fase de compra, de elegida de las ofertas de los instaladores. Muy bien, entonces, con todo lo que hemos visto, hemos realizado la planta, pero el trabajo no es terminado. Porque una planta fotovoltaica tiene necesidad de control y mantenimiento constante para que la eficiencia del sistema y también la producción permanece muy alta. La producción de energía permanece muy alta. Y la actividad que se pueden hacer, que tenemos que hacer sobre una planta fotovoltaica es un control de las características técnicas, pero también de los aspectos administrativos, porque, por ejemplo, como hemos visto antes, podemos tener la posibilidad de inyectar energía a la red eléctrica y también tenemos que comprobar las facturas, por ejemplo, de ventas de la energía o de compensación de la energía. Entonces, tenemos que tener bajo control también la energía producida y autoconsumida para dar un valor, ¿no? a la energía que podemos autoconsumar y no comprar desde la red y tener bajo control también el tiempo de ritorno de nuestra inversión. Una parte muy importante però es el control desde un punto di vista tecnico. ¿Por qué? Porque vamos a ver el gráfico en las diapositivas porque es muy claro, está muy claro. En el gráfico nosotros vemos en los ejes de las abscisas hay los meses del año, ¿no? Desde enero hasta diciembre. Entonces, en las ordenadas tenemos la producción de energía de la planta fotovoltaica en kilovatio horas. Vemos tres gráficos porque tenemos una curva, una línea verde que nos muestra la estima de la producción de la planta fotovoltaica en base a los datos del meteo, ¿no? Que se pueden comprobar sobre varias plataformas que tienen datos meteo de varios lugares. Y se puede ver también una línea gris, que es la estima de la producción de la planta fotovoltaica que hicimos en fase de diseño de proyecto. Y también hay columnas, es un gráfico con columnas que nos muestran la producción real de la planta fotovoltaica.
con las columnas amarillo. Con las columnas azul es la producción del año pasado. Y con las columnas amarillo tenemos la producción del año corriente. Como se ve en este caso, es un caso donde no hay problemas porque la producción real es muy cerca de la producción estimada en fase de proyecto y sobre los datos meteo. Pero tenemos la posibilidad que para algunos problemas que se pueden tener sobre las plantas, que la producción no hay producción alineada, ¿no? a la estima y a la expectativa. Vamos a ver un ejemplo porque está muy claro. Es una planta, dos plantas fotovoltaicas instaladas en una empresa agrícola sobre dos secciones, tres secciones de cubiertas. Y tenemos una planta de 100 kW y también una planta de 200 kW. Que aquí se ve el proyecto de la planta que el cliente hizo hace algunos años desde su parte. Y aquí vemos el control, ¿no? de la producción de la planta en varios años. El primer gráfico nos muestra la producción del primer año. Entonces, producción alta, muy cerca de la estima, de la expectativa. Después, año después años, pero en el gráfico al centro vemos el tercero año y en el gráfico abajo vemos el año 6, me parece el año 6, sí, el 2019. Entonces aquí se ve ya que hay problemas, hay importantes problemas, porque la columna amarillo nos muestra la producción real, es muy leja de la línea verde, que es la producción con los datos meteos, que es la expectativa correcta. Entonces, como esta es la planta de 100 kW, pero si vamos a ver la planta de 200 kW, hay una situación muy parecida. Hay problemas importantes que tenemos que detectar. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer entonces? Una cosa muy importante es hacer un análisis demográfico. ¿Cosa es un análisis demográfico? Nosotros utilizamos un dron donde hay una máquina fotográfica que pueden hacer imágenes termográficas, que son imágenes donde con diferentes colores nos muestran las temperaturas superficiales de los paneles, porque a través de la medida de la temperatura se pueden detectar problemas que después vamos a ver. Entonces ahora explico un poco estas imágenes porque, por ejemplo, aquí donde se ve un color amarillo es una cadena de paneles que no trabaja, donde no hay transporte de energía. Toda la cadena no produce. Entonces es un espacio muy, muy, muy grande, es un problema importante porque no hay producción aquí. Otros paneles en rojo claro y en verde también tienen problemas, pero son problemas de un panel o de dos paneles que no producen o producen poco. Y vamos a ver por qué es el problema. Eso es un caso típico de un panel con problema que se llama hotspot. Entonces, el panel fotovoltaico está compuesto de un grupo de celdas fotovoltaicas. En los paneles en el mercado tenemos paneles con 72 celdas hasta 144 celdas, depende un poco desde el modelo. Entonces, cuando hay un problema en una celda o en un grupo pequeño de celdas hay un hotspot y se ve que la energía que viene desde el sol no se transforma en corriente eléctrica, se transforma en calor. Entonces, con una imagen termográfica vamos a ver un punto que tiene una temperatura más alta que los puntos cerca de eso.
Eso es el problema que se llama hotspot. Eso es un ejemplo de una cadena de paneles que no producen, porque en toda la cadena la energía no se transforma en corriente, se transforma en calor y tenemos toda la cadena con una temperatura más alta que las cadenas cerca. Bueno, l'analisi termografica termina con un'analisi comparativa che nos muestra los problemas en generales, porque, por ejemplo, aquí hay en amarillo los problemas de las cadenas de paneles, en rojo y en rosa, un hotspot y más que un hotspot. Entonces, ¿por qué hay estos problemas? Estos problemas son físicas internas de los paneles, porque los paneles pueden tener problemas de construcción, ¿no? Y tienen que ser cambiados. Y también hay muchas veces animales vivos que se apoyan sobre los paneles y también excrementos de aves que pueden cubrir la superficie de los paneles y el panel no puede producir. Entonces, por eso es muy importante, por ejemplo, la limpieza de los paneles, ¿no? Solitamente un par de veces al año se hace mantenimiento de una planta fotovoltaica y se va a limpiar los paneles y también controlar los cables, los interruptores, los cuadros eléctricos. Bueno, después de este análisis termográfica, el cliente hizo algunas acciones porque el cliente algunos paneles son cambiadas, ¿no? Con la sustitución de algunos paneles y también la comprobación, el control de los cables, de los cuadros y también de los inversores. Un inversor fue sustituido y la producción del sistema subió mucho, subió mucho. Pero una cosa muy importante después de un análisis como eso y después de las acciones para subir la producción es continuar a tener bajo control el sistema, toda la planta. ¿Y cómo se puede hacer? Se puede hacer con un sistema de supervisión, con un sistema de supervisión que puede controlar día, pero ora cada ora, la producción dell'energia della pianta fotovoltaica dividida in sezioni. Por ejemplo, in questo caso hai un contador di energia elettrica producida per cada inversor. Así que tenemos el control de la energía producida para cada inversor. Cuando un inversor baja como producción, el sistema nos envía una notifica, un correo, un mensaje y se puede intervenir pronto. Eso es, por ejemplo, un gráfico que se ve con el sistema de monitorización, donde se ve en la línea azul la producción diaria. Y con el gráfico azul un poco más claro, tenemos la media de la producción diaria de las semanas pasadas. Y entonces, si hay la línea azul muy lejos respecto al gráfico azul claro, hay un problema y podemos intervenir. Eso es un otro gráfico, un'altra modalità di vedere la produzione oraria, día cada día. Una cosa molto importante è che con gli inversores che hai ora nel mercato si possono tenere bajo control sin la necessità di installare nuovos medidores, perché hai la possibilità di connettere alla red internet direttamente l'inversor che nos dice la produzione per cada cadena di paneles. È molto importante perché se hai anche una cadena che non producen, pronto il sistema te va a inviare un mensaje e possiamo intervenire e risolvere il problema per subire di nuovo la produzione.
Eso otro gráficos que se pueden ver con el sistema de supervisión con modalidad diferentes. Por ejemplo, este gráfico circular nos muestra la producción dividida para cada inversor. En esta planta tenemos tres inversores parecidas porque tienen, si me acuerdo bien, 30 o 40 kilowatts cada inversor y dos inversores más pequeños porque regulan un área, un espacio muy pequeño de la planta. Bueno, entonces es muy importante, lo que es importante es tener bajo control la planta fotovoltaica como desde un punto de vista técnico para mantener la producción alta y también desde un punto de vista administrativo para tener bajo control el valor, ¿no? De la energía producida, autoconsumida y también de la energía que podemos vender a la red. Entonces, en esta manera, el cliente puede ser tranquilo como el perro que vemos en esta diapositiva. Bueno, hemos terminado y gracias a todos para la atención y para cualquier cosa estamos a disposición. Estos son nuestros contactos y nos actualizamos pronto. Gracias.